Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Capital Soundstage. Hoy vamos a ver cómo grabar en Audacity de manera muy fácil. Síguenos, suscríbete y ¡vamos! Entonces, ya para empezar nuestra sesión vamos a usar la versión 2.4 Audacity. Bueno, como podemos ver, vamos a tocar varios temas claves. En este orden de ideas empezaremos con nuestro driver de audio, que es el MME. Por defecto Windows trae algunos para aquellos que usen este sistema operativo. Sin embargo, les recomendamos desde el canal descargar el MME de Steinberg, que ya veremos, dado a que es mucho más versátil, es mucho más óptimo. Entonces, como podemos ver, primero aquí hacemos una mención de Lazio Foral, que es un driver universal para aquellos que no tengan por lo menos interfaz de audio, pueden usar este. Y a continuación podemos ver el Steinberg, que era el que mencionaba hace un momento, que bueno, pues ofrece unas soluciones de audio increíbles, tiene muy buenos hardware y asimismo software, entonces para que lo revisen. Una vez tengamos seteado entonces nuestro driver, vamos a setear nuestras entradas. Las entradas es por donde va a pasar nuestra señal. En caso tal, si por ejemplo queremos grabar un micrófono, una voz, queremos grabar unas guitarras, un bajo, tenemos que hacerlo a través de este puerto que se dice input en inglés. Ahora bien, también tenemos que definir qué tipo de canal vamos a grabar. Si queremos que sea una señal estéreo, por así decir, una organeta o percusión, o si queremos que sea mono como un bajo. Y bueno, definir nuestras salidas, que fue en este caso la de la IO3. Vamos a importar ahora nuestro audio, entonces lo estamos buscando. Listo, una vez esté importado tenemos nuestra forma de onda y vamos a ponerlo a sonar. Como pueden ver, ahí están los medidores de audio, nos van diciendo la intensidad sonora. Entonces, cuando se ponga rojo quiere decir que satura, en este caso no ha saturado, por lo cual nuestra señal está balanceada. Evidentemente también otro elemento que vamos a ver en la medida en que vayamos tocando es cómo va fluctuando dependiendo de los parámetros que nosotros vayamos asignando. Entonces, algo muy importante en serio es ver y revisar que nuestra salida sea la correcta, porque puede ser que nuestros indicadores muestren que hay sonido pero efectivamente no lo escuchemos. Entonces toca tener muy presente esto, muy presente, para que lo tengan en cuenta. Asimismo, como vemos entonces, la señal sigue exponencialmente, exacto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos parámetros. Tenemos el paneo, que el paneo es lo que nos define si va hacia un lado o el otro, y la ganancia es el nivel de intensidad sonora con la que estamos nosotros tocando o interpretando o escuchando. Entonces es muy importante jugar con este elemento que es ganancia, para nosotros poder tener una relación volumen, o sea, salida, ganancia, entrada, ¿listo? Como podemos ver, también aquí tenemos otro parámetro y es el volumen de salida. Entonces, vamos a empezar a bajarle y evidentemente, ¿qué sucede? Puede que yo, digamos, mis indicadores LED me estén indicando que pues esté el nivel de la señal normal, pero efectivamente puede que no lo escuche, entonces también tenemos que mirar eso. Asimismo con el volumen de grabación, pues en la medida que quiera que entre más caliente la señal, tendré que tener un volumen mucho más grande, y en la medida que quiera menos, pues tendré que tenerlo así. Bueno, ahora vamos a agregar nuestra señal, vamos a agregar el bajo. Para ello tenemos que detenerlo y vamos a darle ahora sí a agregar pista. Y bueno, como vemos, tenemos una pista audio, ahí donde dice el nivel de grabación. Estamos probando nuestro bajo, entonces como pueden ver, pues ya está entrando la señal. Como pueden ver, nuestros indicadores no lo muestran, no lo proyectan. Y vamos inmediatamente a grabar, vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Listo, digamos que ese fuese el fragmento que quisiese tener grabado. Listo, entonces, algo importante, vamos a escucharlo de nuevo. Como vemos, ya en este instante, pues ya está paneado al centro. Entonces nuestra señal, digamos, ya entra en más coherencia con nuestro track, dado a que pues el mono en mono tiende a mezclarse hacia el bajo. ¿Listo? A posicionarlo en el centro. Ahora, a la medida que fluctúe la ganancia, evidentemente habrá de saturar, como podemos ver en nuestros indicadores.
en la parte superior. Y bueno, no, lo ideal siempre es buscar tener un balance, una proporción entre la mezcla. Entonces, bueno, ya teniendo esto grabado, lo que vamos a hacer ahora es hacer unos recortes en nuestros clips. Entonces vamos a seleccionar la región que deseamos exportar. Para este caso vamos a hacer entonces una selección de el último fragmento, lo vamos a eliminar, listo, ahí borramos y definimos hasta qué parte va a ir nuestra sección. Y bueno, vamos a realizar ahora nuestra exportación. Vamos a posicionar, usar el WAV. ¿Por qué el WAV y no el MP3? Bueno, dado que es un formato que no obtiene una compresión, tenemos que tener en cuenta que hay compresiones tanto en video como en audio, por lo cual tenemos que buscar que esa salida sea lo más fiel posible. Las pistas asimismo se van a fusionar y va a salir como una única pista estéreo, que va a ser lo que vamos a escuchar en unos segundos. Entonces escuchemos nuestro clip. Bueno, esperamos que esa clase haya sido muy útil. En verdad es un programa recomendadísimo desde el canal, de forma gratuita, muy versátil. Así que suscríbanse y chao.